Y bueno, mi gente, nos encontramos ya aquí en el aeropuerto, de retorno ya a mi trabajo, señores. Ha sido unos momentos, unos días muy bonitos, muy inolvidables que he pasado aquí en Ecuador, visitando muchos lugares. Me llevo muy bonitos videos. Estaré subiendo en el transcurso de estos días. Y nada, muchas gracias por el apoyo aquí en Ecuador. Muy afortunado de haber nacido en este país. Me llevo muy bonitos recuerdos y el cariño de todos ustedes. Llegó la hora de regresar a mi trabajo, señores. Estaré subiendo también a qué es lo que me dedico allá. Y nada, hasta pronto, Ecuador. Nos vemos. Dios, qué bien. Cuida nomás a los papás, ya sabes. Sin llorar de gana. Nos vemos, nos feliz cumpleaños. Y... sí, saluda a los niños allá. Ya. Nos vemos. Ya. Ay, bueno, mi gente, pueden hacer el chequeo de las maletas aquí, o si no, allá donde ven la fila, pero hagámosle aquí, vamos a ver. Entonces, español, señores, ¿para qué nos vamos a hacer los gringos? Entonces aquí te avisa todo lo que tú no puedes llevar y todo eso, pum, continuar. Entonces, si escaneas tu pasaporte o si no, ingresas el código que tienes en tu este, ¿no? Entonces aquí es... ok, hay que escanear el pasaporte ahí, señor. Y bueno, señores, una vez que hacen todo este proceso ahí, es un poquito estresante, pero nada del otro mundo. Entonces, esto es para las maletas, señores. Esto es para las maletillas. Ay, carajo, estoy cansado ya antes de salir. Listo, señores, aquí está toda la información, a qué asiento, a qué hora y dónde hay que esperar. Entonces, esto, mucho cuidado, no vayan a perder. Y estas son para las dos maletas que voy llevando, señores. Se les pone en la maleta y ya estamos listos. Entonces, llegamos, vamos a la línea y nomás entregamos ahí a ellos y estuvo, señores. Y ahí sí esperar hasta llegar a Nueva York a recibir nuestras maletas y nos fuimos. Vámonos. Esta es una historia hecha canción, basado en la vida real de Vlad y Dagi. Llegó el momento de partirme de aquí. Llegó el momento de partirme de aquí. Abandonando a mi familia y mi país. Abandonando a mi familia y mi país. El sueño de un emigrante.